En ocasiones se puede caminar sobre las aguas, aunque no las veamos, pero están ahí. Pasos de roca, antiguos caminos, paisajes de montaña, a veces abiertos, a veces ocultos por espesos bosques. En un pequeño rincón al norte del Sobrarbe confluyen todos estos aspectos, conectando dos puntos que hablan de Pirineo, de antiguas historias y de experiencias que llegan al alma. No hace falta dinero. Amanecido, me quiero despertar, mi retina ofrece vistas de otro lugar. Los puntos de principio y final son Bielsa y Tella, entre ellos el camino del canal del Cinca, un regalazo que os traemos hoy para que lo conozcáis. Esta ruta hay que hacerla sí o sí, a ver si os gusta. Algunos consideran este camino como uno de los más atractivos de Aragón. Ojo, porque es apuntar muy alto, ¿eh? A ver si dentro de 25 minutos estáis vosotros de acuerdo. De Bielsa partimos y por el canal a Tella que nos fuimos. Parece un refrán, pero no. Es el titular de una ruta muy bonita que además en esta época del año estalla de color. Bien. El camino del canal guarda una estrecha relación con el río Cinca y nosotros, caminando sobre él, viviremos un día de montaña con muchos más contenidos de los que caben en una mochila. Ajustaos bien las botas, traed ropa de abrigo y esperad lo mejor, porque es lo que nos toca hoy. Bielsa, punto de partida, aquí es donde empieza todo. Mientras voy a preparar el equipo, vosotros conocéis este pueblo donde se celebra el carnaval, donde se escucha el belsetán y donde se está la mar de bien. Hace bien poco estuvimos aquí en el aparcamiento junto a las piscinas. Cogimos el ticket para subir por Pista Ruego, aparcamos en Petramula y subimos al Comodoto, ¿os acordáis? Hoy empezamos aquí, pero nuestro propósito es bien distinto. Mirad. La ruta de hoy tiene una distancia de 14,7 kilómetros, clavaditos. Hay que estar dándole a las botas durante 4 horas y media. Ruta lineal, ¿eh? Que tendréis que prever un segundo vehículo o regresar por el mismo camino. El desnivel positivo es de 370 metros, el negativo de tan solo 50, pocas bajadas. Y la dificultad la dejamos en media. Queridos senderistas, estamos a punto. Perfecto, pues tenemos más de 4 horas de camino. Además, tenemos un coche esperando en el final de ruta. Yo que vosotros hacía lo mismo para que el regreso sea menos costoso. Vehículo al principio, vehículo al final y listo. Botas, mochila, bastones, ganas y al camino por aquí. Strike.
Llevamos ya unos minutillos de subida y vemos al principal protagonista de nuestra excursión. Es el camino del canal utilizado para la construcción y posterior mantenimiento del ya centenario Canal del Cinca. Lo seguimos en dirección Tella y luego os sigo contando más cosas de él. Paralelos al Valle del Cinca por su margen derecha, entre una vegetación súper chula. Lo que ocurre es que estamos a una altura considerable. Este camino es muy llano y marcha en torno a la cota 1150 metros. El canal aparece y desaparece, pero el río sigue estando ahí abajo. ¿Sabíais que el Cinca, que nace un poco más arriba en Pineta, con 170 kilómetros, es el segundo río más largo de Aragón, después del Ebro? Pues ya lo sabéis. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you? Una maravilla, ¿verdad? Si es que queremos enseñaros rutas icónicas de nuestra comunidad para que luego vengáis a hacerlas. Esta no debe faltar. Ojito en esta zona que está un poco más desprendida. Aquí os podéis caer. Pero vamos con mucha precaución, que es con la que salimos siempre al monte, solventado. Se llama la Ripa el Grau. Y este camino sigue enlazando tramos que son una auténtica delicia. Ya estáis viniendo. Pensad ahora en un hipotético viaje en tren, en el que se suceden tramos a cielo abierto con túneles. ¿Lo tenéis? Pues venid conmigo. ¿Os imagináis abrir estos túneles a pico y pala? El Canal del Cinca se construyó en la década de los años 20 del siglo pasado y su función o su propósito era llevar las aguas del embalse de Pineta a la central hidroeléctrica de La Fortunada. Tiene 100 años, un poquito más, y todavía hoy sigue cumpliendo su función. Vamos, que este tramo es guapísimo. Shine bright.
El túnel que hemos pasado antes, que no os lo he dicho, es el túnel de la Mascarina y este rincón también tiene nombre propio. Es el mirador del Platet de la Mascarina. Las vistas, alucinantes. Y como vamos bien de tiempo, nos quedamos un ratito. Desde aquí se divisan un montón de lugares. Por ejemplo, en esa dirección surgen dos motitas muy pequeñas, son dos picos que sobrepasan la barrera de los 3.000 metros de altitud. Son el pico La Munia Chica y el pico Sierra Morena. También tenemos el pico La Mota, Punta La Forqueta, y así giramos un poco, ahí arriba con esa forma piramidal, eso es Punta Fulsa. Poquito más si giramos, esa es Punta Suelza, que tenemos abajo los Ibones de Barleto, son muy chulos. Y ya por aquí, esa es la Sierra Lafita y la Sierra La Perezosa. Hablando de pereza, vamos bien, ¿no? Tenemos mucho camino por delante, faltan muchas vistas, quedan muchas curvas, así que activos y al camino, hacia Tella. They say an end can be a start, feels like a barbarian still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secret words will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity. Mirad, escuchad, escuchad. El sonido de nuestros pasos y el de los bastones no es igual. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la cubierta del canal del Cinca. Esto no es una carretera. Justo por debajo es por donde marcha todo el caudal. Al comienzo del programa os dije que íbamos a caminar sobre las aguas y ya lo estamos haciendo, las aguas del río Cinca. But I'm feeling enemy, I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. Knowing those hard times I went through, if in this game I missed the goal. Stormy days and over, dreading out that thing that I better cost. I watched all my castles fall, they were made of dust after all. Someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a start, feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the tightrope. Please, please, please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me
mirador, el mirador del Caixigar, que viene de Cajico, de Quejigo, de Quercus Faginia. Sé que vosotros os querríais quedar aquí, yo también, pero es que tenemos que continuar camino. ¡Que no! Anda por ahí las prisas. Pues claro que nos quedamos. Otra auténtica postal de montaña frente a nosotros. El valle del río Cinqueta, Cotiella, Punta Lierga, Peña Montañesa, el río Cinca ahí, abajo del todo. Una pasada, equipo. Esto es maravilloso. Esto es Sobrarbe. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul. You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands, I break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. This has gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. Been around a long, long time. Seen it all and I'm used to being free. Hasta aquí hemos ido siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR Huesca 137. Lo que ocurre es que en este cruce de caminos que coincide con el Barranco de la Sarra, vemos las rojas y blancas del GR19, que viene de Salinas y va como nosotros hacia Tella. El GR19 es el sendero del Sobrarbe, que nace en el Valle de Chistau y termina en Muro de Roda. Son 77 kilómetros divididos en 5 etapas. Nosotros aquí llevamos 3 desde que arrancamos de Bielsa. Ya queda menos. Felices y contentos. Otra vez que pisamos canal. Os he dicho que el GR19 iba a Tella porque es hacia donde se dirige. Pero nosotros continuamos por el camino del canal. El canal del Cinca, ese es nuestro propósito. Ir de Bielsa a Tella y cada vez queda menos. Pasajeros, otra de túneles que nos acercan poco a poco al final de esta ruta. Este tramo sigue siendo una barbaridad y está tallado bajo el Cerro Cercuso. No dejo de pensar en aquellas obras de construcción. Claro, el reto que había que asumir era hacer que las aguas pirenaicas salvasen rápidamente y con garantías la distancia que las separa hasta los puntos de transformación eléctrica. Cientos de personas trabajando sin maquinaria pesada, adaptándose al terreno. Total, que salimos a una pista, pasamos por esta zona que es el Plan Dugal y directamente al Dolmen. Este es uno de los lugares más emocionantes que he visto en mi vida. De verdad, ¿eh? Palabra de honor. Es el Dolmen de Tella, está muy cerquita del pueblo, pero esto es paso obligado, palabra de andarín. Sides. This is a winding ocean.
Dicen que data del 4.000 antes de Cristo. Tenía un uso funerario, se le conoce como losa de la campa o piedra basar. Y todavía hoy se sigue escuchando una preciosa nana que dice: debajo del dolmen de Tella se siente girar y girar el planeta, igual que tu cuna pequeña se mece bajo las estrellas. ¿Emocionante o no? Termina la ruta y no puede hacerlo de mejor manera que en el precioso pueblo de Tella. Ha sido una gozada. ¿Estáis de acuerdo con que es uno de los caminos más bonitos de Aragón? Yo diría que sí. Cuando vengáis a hacer esta ruta, guardad un poquito de tiempo para visitar, por ejemplo, algunas de las ermitas que hay en el entorno de Tella. La de Juan y Pablo del siglo XI es una pasada y con el puntón de las brujas, una maravilla. O ir también, por ejemplo, a la cueva del oso cavernario. Hay mucho que hacer en un pueblo tan pequeño. Qué curioso. Mucho lo que hemos conocido hoy. El camino del canal del Cinca entre Bielsa y Tella es una de esas obligaciones que tenemos los senderistas. Hay que hacerlo, hay que conocerlo en primera persona. Él, por su parte, nos regalará vistas, historias de construcciones y ríos que por tramos son invisibles. Hacedlo cuando queráis, pero no os quedéis en casa teniendo en Aragón sitios y motivos como este. Nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. 'Cause I'm not thinking.